Las intensas lluvias provocaron el desborde del río Villarrica, en la provincia de Oxapampa. Las calles de la ciudad resultaron inundadas. Las aguas arrasaron con todo a su paso. La violenta crecida del río Villarrica originó el desborde en varios sectores, inundando una gran cantidad de viviendas de material rústico y sembríos. Bueno, de una vivienda que está saliendo el agua, ahí está, no sabemos de dónde ha ingresado el agua. ¿Por dónde ha ingresado el agua, caballero? ¿Tiene? Por la puerta de atrás. Ahí está totalmente inundado. Pronto. Las calles de esta ciudad se convirtieron en ríos, colapsaron las redes de desagüe y drenaje. Fue tanta la fuerza de las aguas que arrancó arbustos y árboles desde la raíz. Ante el temor de ser arrastrados por la corriente, algunas familias decidieron abandonar sus hogares para ponerse a buen recaudo. Habrá sido entre las 8:30, casi 9, así, esa hora, sí. Estábamos ahí ya para tomar desayuno y la lluvia. De ahí de un momento la lluvia y la inundación, mira, ¿cómo es? Totalmente inundado, ¿no? El fuerte torrente debilitó las bases del puente sobre el río Villarrica. Las autoridades decidieron suspender el tránsito por esta estructura para evitar una tragedia. En estos momentos. Ante el desborde del río y el colapso del puente, distritos de Oxapampa como Puerto Bermúdez, Constitución y Palcazú quedaron aislados.